Se nos fue un maestro del fútbol. Gracias por esas charlas entrañables en las que nos dejaste huella. Hasta siempre, flaco querido. Uno de los que más bancó a Scaloni en el inicio de la etapa de Scaloni en la selección argentina como director de selecciones nacionales, en esta apuesta por Lionel Scaloni, que no tenía experiencia. Tampoco van a jugar a largue. Mirá, vuelvo, ¿no? Tampoco van a jugar a largue en Vélez ni Aquino ni Piscini. Ni Piscini. Lobato adentro, Aquino afuera y Montoro. Anotalo, el pibe este también es un pibe. Lo vi por Copa Argentina también. Son dos hermanos los Montoro. Montoro 36, Lobato 14. El nieto de Nelly da la cancha. Rapidito. Yo a Aquino no lo hubiera sacado. ¿Qué querés que te diga? Encima patea también, ¿no? No, más estaba bien. Estaba cerca del gol. Estaba inspirado. Pero bueno, ellos deben saber mejor si está para jugar o no. Montoro 30 tiene minutos más. 17. No llega al metro 70, Fer. Impresionante, ¿eh? Ahora sí, los cinco cambios. En Vélez se habilita un cambio más para el suplementario, ¿no? Parece que sí. Por eso, claro, quisieron quemarlo antes, ¿no? Allí está Boussat, sí señor. Levanta la pelota al área, sí, sacaba Mancuso de cabeza. Atrás estaba Lobato. Al rescate viene ese 3, se acaba el partido, la pelota al costado. Será lateral. Y te podés llevar ese buzo de arquero del Dibu Martínez y seguís @domingoltegui6, @torosports, OK2024. Te das like a la publicación, @gatogarofalo, @lavecchiafer, @francovilleco, @nachotara, @catalinabarbot. ¿Qué pasa? Que a Estudiantes le falta un cambio, ¿eh? Metió 4. Y siguiendo con lo que decían antes, Pablo Piatti no ingresó en el partido contra Boca, se quedó en el banco de suplentes. Entraron Mesa, Correa, Cetrey y Méndez. ¿Viste? Aquí va la pelota larga buscándola a Lobato por la izquierda. Lobato llega primero Mancuso. Después Lobato se le cayó encima. Le pone una mano en la cara. Mancuso se hace el desentendido como diciendo: no voy a entrar en esta. Lateral, señores. Casi 45. Se nos va a la final. Se va a la final. Una linda final, ¿eh? Bien, bien jugada por Vélez. Aguantada por Estudiantes. Resultado que en general Vélez fue superior. Mejor que la de Central Platense, sí, la última. Sí, fue mejor. Sí, claro. Lateral de Cábana, va contra el área, Zarco de espalda, aguanta Zarco, pivotea Zarco, se la banca el pibe, levanta centro por detrás del arco y salida para el pincha, se acaba el partido, no ganaba Estudiantes con un gol de Mancuso fuera del área y fuera de contexto. ¿Qué va a hacer Ramírez, no? Lo empató Zarco y ahora habrá largue, sí. No digo qué va a hacer Ramírez pensando que hay alargue, lo va a hacer jugar 5 o 6 minutos más. Hay algunos árbitros que deciden a los 90 terminarlo. 4. ¿4 más? 4. Y 4, más o menos normal, pudo hablar un poco más, ¿no? Es que está bien, ¿eh? Sí. Está bien. Ahí va Piatti, abriendo Piatti. Espera, Correa en el área, levantan para Piatti, la pelota es larga, el arquero sale, se queda, para mi gusto, demasiado. Cubrió Momana, la mandó fuera. Lateral para Estudiantes, un error ahora de estos 4 minutos finales y te cuesta el título. El ganador de esta Copa de la Liga va a la Libertadores. Allí estaba metiendo Piatti, estaba agarrando, estaba cometiendo falta, para mí no cobra nada. Se para contra García, gana Piatti y la regala, sale Boussat, toca Boussat, también la regala para el medio, ojo con Mancuso que patea, ahí va Mancuso, afuera, rebotado afuera, rebotó a mitad de camino, se fue ancha contra el palo derecho, ojo con Mancuso que patea, esto será córner. Mala salida de Boussat, le entregó la pelota a Mancuso con tiempo y espacio y de frente al área, para sacudir de derecha, la pelota rozó y es córner. Yo te digo, al arco, decís que se tiraron justo a tiempo. Centro, la pelota al área, saca Mamana ganando de cabeza. Pelota contra un costado. Insistiendo Piatti, la maneja el pincha. Piatti que ha jugado poco este campeonato. Mirá los nombres que tendrá Estudiantes, que se da ciertos lujos, pero es cierto. No jugó con tanta continuidad. En algún momento lesionado también. Ahí está Casibar, pelota al área. Qué lindo, cierto, ninguno lo corrió. Fueron mirando la bola que después se terminó abriendo. Se fue contra el fondo. Correa se lamenta, estaba linda, Fer. Sí, porque además había 3 camisetas de Estudiantes cargando por el segundo palo, una buena pelota pinchada. Pero bueno, todo indica que vamos a penales. Vélez creo que cerró la cortina hace 10-15 minutos, la bajó y entendió que la definición por penales, no, por el largue primero, es lo que se le viene. Estudiantes se adelantó en los últimos minutos, pero la verdad es que nunca estuvo cerca de Marchioli. Si uno tiene que recordar situaciones claras de gol de Estudiantes, son poquitas, ¿eh?
Alexis McAllister, otro de los que se está sumando a los posteos en recuerdo de César Menotti. Y empiezan a aparecer los campeones del mundo, ¿no? Claro. Que lo conocieron en esta última etapa, es cierto. Bueno, exacto, su padre lo conoció bastante más, por cierto. Va la pelota al medio de la cancha, 92 de 94, el Madre Ciudades, por ahora el tiempo suplementario. Buena final intensa, empatan 1-1. Estudiantes y Vélez, pero va el equipo de Liniers. Va el cambio buscándolo a Lobato a la izquierda, la mata con el pecho. Ya le pasó Cabaná por detrás. Va el toque al medio buscando la ubicación de Ordóñez. La tiene Ordóñez, la pisa Ordóñez. Más preponderante en el primer tiempo. La pelota de Cabaná para otra vez Lobato. Capanelli, Lobato levanta centro. Al área termina sacando la pelota Lolo, no puede Escacíbar. Le mató el pique, después Ordóñez. Se va a terminar jugando acá con Estudiantes en su propio campo. Va la pelota a la derecha para Montoro. Otra vez el toque profundo Ordóñez, muy profundo. Muy fuerte además. No llegó el pibe. Será saque de arco. Se acaba, Far, se acaba nomás. Será final, salida para Estudiantes de La Plata. Estoy mirando los nombres con los que termina Vélez, la verdad. Piberío total, ¿eh? Lobato, Zarco, Cabaná. Solo Bouzat y Mamana, ¿no? Solo Bouzat y Mamana. Algo de experiencia, después el resto. La patada de Cetré a Bouzá. Fea, fea. Para tarjeta. Se invierten los roles en el final del partido. Mirá vos, bueno. Quedó rengo hasta el propio Cetré de la patada que metió. Era nomás para tarjeta. Hay ganador del buzo de Dibu Martínez. Mateo Valerio se lleva el buzo de arquero del Dibu Martínez. Felicitaciones. ¿Valerio? Valerio. Pensé que como el arquero uruguayo. En vez de Vareiro, Valerio. Sí, señor. Bueno, señores, este partido ya es historia. Se acabaron los 90. Se jugará suplementario en el Madre Ciudad de Santiago del Estero. Vélez 1, Estudiantes de La Plata 1. ¿Qué decir del partido que yo no hayamos dicho, no? Vélez 1.